Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa dedicado a Almodóvar del Campo. En este espacio, la protagonista, un 16 de julio, no podía ser otra que la Virgen del Carmen, madre, patrona y protectora de la localidad. Pues con ella comenzamos y hoy es momento de recordar la salve, que tenía lugar ayer, pero que hoy se la llevamos a sus hogares. Muchísimas gracias y, por supuesto, felicidades a todo el pueblo de Almodóvar del Campo en el día de su patrona. Una mirada que nos traspasa.
abrasa, que reconoce lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Una mirada que ve lo bueno, lo valioso que hay en cada uno de nosotros antes que lo malo. La Virgen, como Madre buena, reconoce el tesoro personal que hay en todos nosotros. Pero también sigue soñando y deseando e intercediendo por nosotros ante Dios para que cada uno lleguemos a ser esas personas maravillosas que Dios sueña. La mirada de la Virgen nos da apoyo y confianza para que nosotros también nos soñemos y para que trabajemos por conseguirlo con esperanza, con ilusión, contando con su ayuda. Como otros años, antes de cantar la salve, os propongo una pequeña oración, un momento de silencio para hacer tres cosas. En primer lugar, pidamos a la Virgen que interceda por nosotros para que recibamos el perdón de nuestras faltas, de nuestros errores, de eso que hayamos podido cometer a lo largo de todo este año. Y también pedirle que nos dé la capacidad para perdonar y así restaurar las relaciones que puedan estar heridas. Pidamos pues perdón y la gracia de perdonar. En segundo lugar, en la confianza que hay siempre entre la madre y los hijos, pidamos la ayuda de la Virgen para que alcancemos aquello que creamos que necesitamos de verdad. No lo que deseamos, sino lo que necesitamos realmente. Nos acordamos también de pedir su ayuda por las personas o las situaciones que sepamos que necesitan apoyo, ofreciéndolo a nosotros mismos como mediadores o colaboradores para ayudar. Y por último, repasando el año que hemos vivido, demos gracias a la Virgen por los acontecimientos, las personas, las oportunidades, los buenos momentos, los bienes materiales o espirituales que hayamos recibido en beneficio nuestro. Seamos agradecidos y que todo nos sirva para ser mejores y para enriquecer a los demás y para entre todos hacer una Córdoba mejor. Y ahora sí, llenos de amor y alegría, saludamos y felicitamos a la Virgen del Carmen en su día de fiesta, cantando junto a la sala. Oh.
oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista con su poderosa intercesión la Santísima Virgen del Carmen, Madre Patrona de Almodóvar, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta Cristo, que es la cima del monte de la perfección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues buen día de Carmen para todos y felicidades a todas las carnes. Buenas noches y en el nombre del Señor podemos ir en paz. Pues hoy, 16 de julio, estamos celebrando la festividad de la Virgen del Carmen. En muchos municipios se celebra la patrona. Aprovechamos también para felicitar a todas las Cármenes y también los Carmelos. Y, por supuesto, son las localidades que hoy celebran su día grande. Por ejemplo, uno de ellos es la localidad de Almodóvar del Campo, que hoy está de fiesta. Ayer, en concreto, tenía lugar la salve, que hemos podido ver aquí en este programa de la Hora de Almodóvar del Campo. Y en este Día de la Virgen, Almodóvar se viste de gala y saluda a su querida madre y patrona, como lo hemos visto, con esa preciosa salve entonada con mucho fervor y devoción. Pues sí, como muy bien dices, iniciamos este 16 de julio con la ofrenda que acabamos de ver a la Virgen del Carmen, y para todos nosotros, todos los que nos sentimos de Almodóvar, nos sentimos orgullosos de nuestra patrona, de nuestra Virgen del Carmen, que la llevamos en el corazón y que siempre nos protege de tantas cosas. Tantas cosas se piden a lo largo del año a la Virgen del Carmen, que desde luego tenemos este día grande, como luego también lo celebramos en septiembre con nuestra fiesta. Yo creo que la Virgen del Carmen se lo merece todo, y orgullosos de la patrona, orgullosos de lo que vivimos en este día tan importante que tenemos. A lo largo del día se va a celebrar la Eucaristía, la solemne Eucaristía, y luego por la noche tendremos la procesión. Yo creo que es un acto que vivimos en primera persona todos los almodovenses, y nos sentimos, como digo, muy orgullosos de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Además, alcalde, este año hemos visto una estampa atípica, la Virgen, y nos acompañan también nuestros dos grandes santos, que también han querido estar con su patrona también. Pues sí, como acaba de decir, yo creo que es una estampa atípica que se va a dar en este año, porque como estamos con las obras en la parroquia, pues no, se ha decidido traer a los santos aquí a la casa de la Virgen del Carmen, a esta iglesia, a la Virgen del Carmen, y durante un tiempo, yo creo que hasta final de año, pues lo vamos a tener aquí. Luego ya para finales de año, para Navidad, esperemos y deseemos que las obras hayan concluido y puedan volver a su casa como todos queremos, es decir, pero creo que es una estampa que no vamos a vivir muchos años, diría yo que en siglos, que los santos convivan aquí en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, y yo creo que es un momento para también congratularnos y estar satisfecho también. Y previamente a la salve ha tenido lugar la ofrenda floral, acompañando la banda de música, autoridades y los ramos de flores que además aporta el Ayuntamiento de Almodóvar. Bueno, yo creo que lo más importante es esta ofrenda floral que se hace desde tiempo inmemorial, siempre, yo recuerdo de pequeño que siempre se hacía, y bueno, yo creo que el motivo más importante es hacer esta ofrenda floral a nuestra patrona, y lo demás no tiene importancia. Yo creo que lo más importante es lo que conlleva a la Virgen del Carmen para todos nosotros. Veíamos antes cómo la hermandad de señoras felicitaba al alcalde, pero también le daba las gracias, y es importante que un ayuntamiento siempre esté al lado de las asociaciones, de las hermandades, para realzar también las tradiciones de Almodóvar, y en este sentido el ayuntamiento siempre va de la mano con sus colectivos. Pues sí, como bien dices, siempre colaboramos, es decir, con las diferentes asociaciones, en este caso con la hermandad de la Virgen del Carmen, tanto de mujeres como de hombres, y bueno, yo me siento muy orgulloso que a lo largo de los años que llevo como alcalde, pues creo que lo que más hemos podido ha sido esa participación
participación de las asociaciones, de las hermandades en lo que es la vida de nuestro municipio, y son los que realmente le dan realce y entusiasmo y alegría al pueblo de Almodóvar Campo, las asociaciones y las hermandades, que yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Desde aquí aprovecho la ocasión que me brinda las cámaras de la televisión para dar las gracias a todo lo que hacen a lo largo del año las diferentes hermandades y asociaciones de nuestro querido pueblo, así como también asociaciones de las diferentes aldeas que también participan y con mucha actividad en diferentes aldeas que tenemos. Porque ahora comienza todas las fiestas patronales en las aldeas, ¿verdad? Y eso también es sinónimo de festividad, de alegría y también de compartir buenos momentos. Pues sí, hemos recibido ya, hemos pasado 24 de junio minas de Orcajo, y ahora a finales de junio, en torno al 27 de julio, San Pantaleón, en San Benito. Después tenemos la Virgen de las Nieves el 5 de agosto. Continuamos con el 15 de agosto con diferentes actividades lúdicas y también festivas religiosas en aldeas como Fontanosas, Navacerrada, Veredas, que no quiero que dejarme ninguna. Valdazogues es también en torno al 10-12 de agosto, Nuestra Señora de las Candelas. Y bueno, luego ya en septiembre tendremos a primero de septiembre la Viñuela, y por supuesto, pues creo que rematamos con las fiestas septembrinas, que son todo un clamor de personas. Primero las vivimos en primera persona con nuestra devoción a nuestros santos y a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y después, como no, con nuestros encierros y toros por la tarde, que recientemente vamos a presentar los carteles taurinos. Eso que iba a decir, vamos a resaltar eso, porque está siendo un mes intenso este mes de julio, y de hecho este jueves tiene lugar la presentación de carteles taurinos. Sí, el 18 de julio vamos a tener la presentación de los carteles taurinos aquí en el Teatro Municipal, para luego tomar un aperitivo en la Plaza de Toros. Y desde aquí, pues bueno, invito al pueblo de Almodóvar Campo a que conozca estos carteles taurinos de las próximas fiestas de septiembre, y desde aquí agradecer ya, vaya a mí delante, mi agradecimiento, pues en este caso al colectivo Club Taurino por su participación muy activa en la fiesta de septiembre. Y me vais a permitir, pues en el día de hoy, pues felicitar, como creo que ya lo ha hecho nuestro párroco Juan Carlos, a todos las Cármenes y los Carmelos. Muchas felicidades. Aprovechamos también que tenemos aquí a nuestro párroco Juan Carlos Torres. Hoy, pues un día muy importante para el pueblo Almodóvar, y bueno, hay que recordar que también Almodóvar es un pueblo muy mariano, ¿verdad? Pues hombre, cómo no. Además, a mí me parece que este momento es de lo más entrañable, porque yo creo que pocos pueblos tienen esta tradición de comenzar el Día del Carmen a las 12 de la noche saludando a la Virgen, cantando la salve. Me parece entrañable, sí, hombre, ahí ya nos encomendamos. Vamos a también aprovechar para preguntarte cómo van esas obras de la iglesia parroquial. Bueno, pues bien, bien, ya se ha retirado todo el suelo. Y se ha realizado ya la zanja perimetral, que pretende paliar las humedades, y en esa fase estamos ahora mismo. Unas obras que, si no fuera por la colaboración y la aportación que hace el ayuntamiento, pues sería muy, muy difícil llevarla a cabo. Ciertamente, sí, es decir, yo siempre, sabes que lo digo públicamente, que muy agradecido a la ayuda del alcalde y del ayuntamiento, de que tienen la sensibilidad de considerar, bueno, pues que la iglesia, al margen de otra consideración, es el mejor patrimonio cultural, histórico de la localidad. Y no sé el resto de las parroquias, pero las parroquias en general no podemos solas, no tenemos ingresos para realizar ese tipo de obras tan tremendas. Así que pues muy agradecido al alcalde y a la corporación por su ayuda. Bueno, pues por último, si quiere mandar un mensaje a toda la gente que nos sigue a través de Más Televisión, no solo a Almodóvar, sino a la provincia de Ciudad Real. Bueno, pues el párroco se dirige a ellos. Invitarles a venir a Almodóvar mañana 16, porque conocerán una celebración bien hermosa, a personas que son muy acogedoras y un pueblo muy bonito.
¿Qué le pedimos, alcalde, a la Virgen del Carmen en este su día? Que soy muy tradicional, siempre he pedido salud para mi pueblo, es lo más importante, yo creo que ojalá y el año que viene estemos aquí con ella, y yo pido que nos siga dando prosperidad, trabajo y mucha salud al pueblo de Almodóvar del Campo. Por cierto, no pueden faltar mañana, en este 16 de julio, los garbanzos y la limonada, ¿verdad? Después de la función, la función es a las 12:30, sobre la 1:30 o 2 menos cuartos, aquí en el Teatro Municipal, pues se darán los tradicionales garbanzos y la limonada, por supuesto. Muchísimas gracias, alcalde, y feliz día de la Virgen del Carmen. Gracias a vosotros. Y estas celebraciones serían muy difícil de celebrar si no fuera por la colaboración estrecha que hay entre Ayuntamiento y la Hermandad de Señoras y Caballeros del Carmen. Ya lo acabo de decir anteriormente, creo que lo más importante que tenemos en Almodóvar del Campo son las diferentes hermandades y asociaciones, y en este caso la patrona, pues tenemos el placer, el gusto de tener la hermandad de hombres y la hermandad de mujeres que colaboran y que llevan siempre a cabo pues esta magnífica, ahora nos toca, le toca, ya decía que nos toca a las mujeres ahora, bueno, no, yo creo que somos de todos, estamos de mujeres y de hombres, y ahora pues eso, lo bueno que tenemos es que celebramos dos veces la Virgen del Carmen, ahora en julio y luego en septiembre con nuestras fiestas septembrinas, y creo que hay que realzar el trabajo que desarrollan tanto la de hombres como la de mujeres por contribuir a realzar cada vez más esta fiesta tan importante que tenemos y tan arraigada que tenemos para todos los que nos sentimos de Almodóvar. Yo creo que lo más importante que tenemos es la hermandad de la Virgen del Carmen, de hombres y mujeres. No quiero poner a ninguna hermandad en menos, pero yo, por ejemplo, me siento... ¿Es hermano? Yo soy hermano de la Virgen del Carmen y me siento, la verdad, que con mucho cariño tener esta patrona. La llevo siempre en el corazón y la llevo siempre conmigo, y siempre mi escapulario que tenía desde pequeñito y lo tengo siempre, y yo creo que es muy importante tener esa devoción que tienen los almodovareños a la Virgen del Carmen. Pues bueno, un año más llega la Virgen del Carmen, su día, y la verdad que está preciosa la Virgen. Pues ellos lo intentamos hacerlo lo mejor posible y ponerlo lo más guapa posible. Y vamos, con la colaboración de todos, porque no la Virgen del Carmen, y mantener esto y las cosas se lleva mucho tiempo, y porque tenemos muchas ayudas, que antes cogíamos lo de fuera, lo teníamos que coger, subirnos en una escalera y ahí pedimos al Ayuntamiento colaboración, y oyes, coge, nos lo pinta, nos ayuda mucho, hace lo que puede, y nosotros también hacemos lo que podemos aquí con la Virgen. Intentamos hacerlo lo mejor posible y ponerla lo más guapo, en que la Virgen, sin hacerle nada, es guapísima. Así que no es porque sea la nuestra, pero yo voy por cualquier sitio y la Virgen del Carmen, la finura que tiene la Virgen del Carmen, no la tienen por ningún sitio. O sea, el afán, pero no, es que es la verdad. Así es que así lo seguiremos haciendo y ya está. ¿Qué te ha dado la novena? Bien, nosotros bien, entonces ese jaleo se nos da bien. Mi marido me dice ya, yo creo que vas a tener que coger y acostarte ahí en el Carmen, porque no salir del Carmen. Digo, bueno, pero mientras que estoy en eso, no estoy en otra cosa. Es que la semana, que sí una cosa, que sí otra, pero vamos, como nos gusta, hay tiempo para todo lo que se quiera. Si te gusta una cosa, sacas tiempo. Así es que así lo llevamos. Y además, venga, que lleváis a gala el nombre de hermandad entre señoras y caballeros. Hay muy buena sintonía, ¿verdad? Muy buena, muy buena sintonía. Ellos, hay que preguntar algo, Fidel, ale, esto, lo otro. Y siempre estamos, vamos, una unión, lo digo sinceramente, muy buena unión entre las dos hermandades. Así es que estamos muy contentos. Lo mismo los hombres que las mujeres. Así es que vamos a hablar con Fidel. Pues Fidel, como el presidente de la hermandad de caballero, la fiesta vuestra en septiembre, pero nos une la Virgen del Carmen. Nos llevamos muy bien con las mujeres, porque además estamos muy unidos, llevamos un año muy apretado haciendo cosas, el aire acondicionado, la instalación que la hemos hecho nueva, y unas ventanas, y vamos, que vamos haciendo un manto que se ha hecho a la Virgen para estar en el camarín, nuevo flamante, y la corona lo ha limpiado, hemos hecho muchas cosas, y la verdad es que nos llevamos muy bien todos. Somos una piña. Esta tarde a las 4:30 estamos montando el arco, que se lleva con nuestras cosas, pues oye, no somos profesionales, pero el sac está ahí, está el arco, que está muy bonito. Se le pone mucho cariño, devoción y amor por todo lo que hacemos. Lo bueno que tenemos, lo bien que nos llevamos, entonces lo echamos todo a risa y nos llevamos muy bien, y antes que llamamos estamos aquí todos. Tenemos otro proyecto y creo que va a salir. Si no sale ahora para la fiesta, saldrá después. ¿Para ese proyecto? Pues el proyecto que queremos poner la Virgen del Carmen, un mosaico ahí en la pared blanca, y con su tajito y dos farolitos, para cuando ellos corran los toros, que vengan. Es que me lo están pidiendo personas mayores y niños pequeños.
Así que es el proyecto y otras cosillas más que tenemos por ahí. ¿Qué hacerlo ya para septiembre? Bueno, eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Estás contento, ¿verdad? Estoy muy contento porque la verdad es que nos llevamos muy bien todo. Ya te digo, esta tarde, fíjate tú, la calor que hacía y estábamos todos y ellas igual, y se quedan y venimos y volvemos a ir y lo que hace falta. Han traído los santos, hemos traído colaborando para colocarlos y todo. Y ya está. Y agradecidos también al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Gracias, que el año pasado nos regaló el órgano que tenemos, que toca muy bien. Las cosas, hay que decirlo, que nos regaló el órgano. Entonces, esta es que la misma. Vamos, el Carmen es que bonito así. Hay una chica que se casó y me dijo que era muy bonito el Carmen casarse aquí. Y la verdad que es verdad. Yo me casé aquí también. Yo también. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y feliz día de la Virgen del Carmen. Muchas gracias, Roberto. Gracias.